Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo. ¿Cómo estás? ¿Ya estás más tranquila? Tranquila y feliz. Muchas gracias. Me alegra. Bueno, tengo que ver algunas cosas de la oficina. De la oficina. ¿Por qué mejor no nos vamos por ahí y dejamos que se las arreglen sin mí? ¿Eh? ¿Ah, sí? Claro. ¿Qué dices? No. Tienes una reunión muy importante. Con el alemán ese. Cierto, ya sé. Mejor que se encargue Antenor y nosotros nos vamos a dar una vuelta. Por ahí juntos. ¿Vas a dejarle esa negociación a él? Bueno, Antenor se puede encargar. Es mi amigo, conoce el negocio, es mi hombre de confianza. Bueno, es un poco lerdo, torpe, indisciplinado, tonto. Tienes razón, mejor lo hago yo, ¿no? Voy a prepararme para la guerra. Okay. Suerte. ¡Ya anda! Buenos días, señorita Segarra. Buenos días. ¿Se encuentra mi jefe? Se está preparando para una reunión. ¿Y qué? ¿No piensa anunciarme? ¿Es necesario? ¿No son amigos ustedes dos? Amigos. Sí, claro. Permiso. Adelante. ¿No hacemos una linda pareja, prima? Sí, se lo ve muy bien juntos. Y espero que me inviten para la boda. Dijo boda. Creo que se está equivocando, señorita Esperanza. Nosotros acabamos de conocernos. Por supuesto, prima, que te voy a invitar a la boda. Vas a ser la primera invitada de la lista, ¿qué te parece? Gracias. ¿Y qué era eso tan importante que nos tenía que decir? Sí, bueno, como usted ya debe saber, señor Polo, nosotros somos una familia conservadora, de buenas costumbres, de buenos principios, además muy católicas. Y seguimos siempre los mandamientos de nuestro Señor Dios. Claro, la entiendo. Y bueno, nuestra familia está realmente muy preocupada por el alma de Victoria. No llegamos a entender aún por qué ella ha decidido trabajar como bailarina en este... En esta caja. Televisión. Bueno, sí, televisión. Y ella es... está... mostrando su cuerpo, sus partes privadas a mucha gente. Estás ofendiendo a la familia que tanto te quiere. Ay, por favor, si con la justa sí me habla esa gente. Bueno, en todo caso, esa es decisión de Victoria. Así que lo que tengan que conversar, pueden charlarlo entre ustedes. Yo no tengo nada más que hacer aquí. Así que ha sido un gusto. Chao, cariño. No, pero sí tiene que ver. Sí. Mire, para poder hablarles del tema, yo me he visto con la obligación de ver este programa de televisión. Y como usted es el escritor, bueno, por favor, escúchenme. A ver, la escucho. ¿Puedo saber qué te pasa? Estoy pensando en el alemán este hoy. Todavía no hemos podido negociar con los Países Bajos. Mira, si logramos hacer este negocio, nos vamos para arriba, Luis. Ya estamos arriba, Antenor. Ya estamos arriba. Florida es un éxito. ¿Ah? Tenemos la mejor harina de pescado de toda la región y del mundo. ¿Qué más quieres? Lo que no quiero es perder el negocio. No vaya a ser que lo perdamos ahora como estás enamorado. ¿Qué? ¿Enamorado? ¿Enamorado yo? ¿Me puedes decir de dónde sacas eso? ¿Cómo que de dónde? Se te nota, todo el mundo habla de eso. En la fábrica, en la oficina, en todas partes. En mi humilde opinión, un programa de televisión debería ayudar a que la gente sea más buenas personas,
educar, culturizar, y no lo que ustedes están haciendo. Perdone, ¿y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos según tú? Bueno, lo que hacen. ¿Qué? Lo que hacen es... ¿Qué cosa? ¿Qué? No, no, no. La pornografía. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Pornografía, eso. ¿Pornografía? Estás loca tú. Bueno. Llega una secretaria, ¿ya? Nadie sabe de dónde vino. Sin pasado, sin familia, ¿ah? Llega, se instala, se vuelve la secretaria del jefe. ¿No te das cuenta, acaso, que poco a poco se va a querer quedar con tu fortuna? ¿Ya? Yo no seré muy listo con las mujeres, ya. Tú sí, tú eres un maestro. Por eso mismo te digo, date cuenta. Esa mujer es una arpía. O sea, lo que quiere es quedarse con tu fortuna. ¿Ah, sí? ¿Sabes una cosa? Empiezo a pensar que tienes algo en contra ¿qué? De ella. ¿Tienes algo en contra de ella? Yo he encontrado una secretaria. Es totalmente evidente. Acéptalo. No es tontería. Mira, concéntrate en el alemán este, ¿sí? Se llama Otto Brunstonborg. No sé. Escucha, hace como 2 semanas he llegado al Perú, ¿sí? Hay que agarrarlo bien. Hay que negociar bien con ese alemán. ¿Eh? Ok, pero ¿puedes averiguar su nombre? Ya te dije, Otto. Debe haberlo matado por acá. Otto Morgenstein. Ya. Averigua y déjame solo, ¿sí? Anda. Pero tenemos que trabajar. Tengo que arreglar esta porquería. ¿Cómo te vas a poner? Concéntrate en el alemán, te estoy diciendo. Y las actuaciones y temas que tienen ustedes ahí, de verdad son muy ofensivos para las buenas costumbres. Ustedes ofenden a las relaciones de pareja, menosprecian a la mujer y además, ese programa es una basura que nadie debería ver. Un momentito, señorita Esperanza. Creo que está yendo demasiado lejos. Usted no me conoce, yo soy un hombre preparado, decente, que ha pertenecido a la policía muchos años. Bueno, por favor, provengo de una familia noble, donde me han formado con valores y con buenos principios. Yo no voy a permitir que usted ni nadie diga que lo que yo hago es una basura y que mucho menos ofenda mi trabajo. Ni a lo que me da de comer, ni a mí. ¿Entendido? Boquita de caramelo, cutis de seda. Magnolia que se ha escapado de la Alameda. En su sonrisa hay un pañuelo. Ay. Salud. Con el gringo. Ario, señorita. Ario. Germánico. No todos los que son rubios y medio blanquitos son norteamericanos, para que lo sepa. Este es de Alemania. Alemán de Alemania. Ya. Tenor. No, está bien. Alemán, entonces. Bien. Te voy a dar todos los datos para que redactes el contrato que vamos a firmar en un par de semanas, ¿sí?